creemos. Y ellos creen. Están aquí porque creen. Es una muestra de fe que estén en este lugar. Es una muestra de fe suficiente. Por eso ahora, Señor, yo te pido, número uno, sanidad en las familias, sanidad en los corazones, sanidad en las relaciones. Yo sé que artimañas del infierno generaron situaciones para que vengan rompimientos, rupturas, se rasguen. Pero ahora declaramos que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando Él te toca, toda enfermedad se va de tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Yo no me lo merezco. ¿Por qué? Porque tan grande es su amor para con tu vida, que Él se entregó a sí mismo en una cruz, para que en esta noche tú puedas ser libre de culpabilidad, libre del pecado, y puedas ser recibido como hijo amado de Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Hace 15 días le diagnosticaron cáncer de colon. Sentía un dolor permanente en toda esa región. Se levantó y el dolor desapareció totalmente. No, hace 3 años él tuvo una lesión neuronal y a causa de eso él se doblaba hasta caerse. Incluso ahora lo iban a hacer un corset más fuerte porque era cada vez peor. Él ya se sacó y está probando, puede saltar, mover, no tiene dolor. A mí me rompieron todos los tendones, músculos, para sacarme el pulmón, porque me operaron de costado, pero era tremendo el dolor que sentía. Cuando pasé aquí adelante, un fuego que me quemó. ¿Y se fue el dolor? Y se fue el dolor. Hace 1 año y medio le diagnosticaron cáncer de huesos. Hoy la trajeron apenas, la levantaron de la cama. Mueva las rodillas. Caminar rápido. Camina. Mire, 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 mire esto. La resurrección de Cristo nos da la certeza de que Él está aquí. Él no está muerto. Él está vivo y activo en medio nuestro. Cristo no solamente murió en la cruz, sino que Él resucitó de entre los muertos, y hoy en día Él ya no está en esa cruz. Esa cruz está vacía, la tumba también está vacía. Jesucristo vive, Él está vivo, Él está vivo, y Él tiene poder, autoridad sobre todas las cosas. Y Jesús en su mensaje vino y dijo: yo soy la puerta. El que por mí entra, entrará y saldrá del otro lado y hallará bendición. Quiero que sepas que yo vine para que tengas vida y que la tengas en abundancia, dijo Dios. Pero el que quiere ser mi discípulo, no negocie. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el mundo anda buscando cuál es esa verdad, cuál es esa verdad. Pero no es algo, es alguien, y se llama Jesús.
años no caminaba. Tenía un problema neurológico. Había caído en una boca de desagüe y como consecuencia eso produjo un trauma y él no podía directamente caminar. Y hoy está caminando, se levantó y comenzó a caminar. A ver, miren, miren, venga, venga, está tomando sus primeros pasos. Tenía su columna desviada, pero aparte tenía como un nódulo, como una pelota acá atrás en su espalda. Ella tiene acá el estudio que le han hecho. Ella es su mamá, ella podía palpar eso, está muy emocionada. ¿Cuántos años tenés? 9. 9, ¿y qué sentiste cuando te tocó Jesús? Y un fuego así que me levantaba y me decía, tú te vas a curar, Tito. ¿Sentiste que él te dijo, tú te vas a curar? ¿Y te curó? Sí. ¿Desapareció ese nódulo? Sí. Hace 4 años él no se levantaba de la cama y lo trajeron y él estaba totalmente encorvado. Cuando oraron por él, él comenzó a enderezarse, pero cuando le estuvimos probando el milagro ahí, él nos contaba que aparte tenía llaga en todo el cuerpo. Le levantamos la ropa y comenzó a caer toda la cascarilla de la llaga y está totalmente seca, está totalmente seca. No habían orado por eso. Desde hace 20 años que sufría de gastritis, sintió que Dios le tocó el estómago y desde entonces el dolor desapareció. ¡Está sana! ¡Gracias, Jesús! ¿Sentiste algo en tu oído? ¿Qué fue lo que sentiste? Sentiste como un puff en el oído y se abrió. Y ahora puedes escuchar. Creo en ti, Jesús. Te amo. Jesús. Gracias. Argentina, Jesucristo es el Señor. Bien fuerte ese grito de júbilo.